Por aquí, chicos. Vamos, síganme. Pardo, ¿a dónde vamos? ¿No lo hueles, Pan Pan? Hay algo delicioso cocinándose de cerca. ¡Ja! ¡Y voy a encontrarlo! ¡Ja! 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 Hay hamburguesas y salchichas, repito, hamburguesas y salchichas. Pardo, no debemos interrumpir este agradable picnic. ¡Hola! ¡Disculpe, señor! ¿Tendrá espacio para tres más? ¡Ah, pero por supuesto, osos! Siempre y cuando tengan espacio para unas hamburguesas. ¡Vengan, amigos! Gracias, amigo. ¡Ah, no es nada! Me gusta alegrar a la gente con comida. Desearía cocinar para todo el mundo, ¿sabes? Así no habría tristeza, no más sufrimiento, solo sonrisas. Viejo, tu carne se quema. ¡Ah! ¡Mis hermosas hamburguesas! ¡Ah! ¡No! ¡Eso es fuego! ¿Qué haremos? Descuiden, amigos. Yo me encargo. Bueno, ya quedó. No. ¡Departamento de bomberos! Hiciste un gran trabajo de bombero, ciudadano. Fue increíble. Nunca había visto que extinguieran algo así. Gracias. ¿Cómo llegaron tan rápido? Pues un buen bombero siempre puede olfatear las llamas. Ah. Todo está en orden, gracias a tu rápida actuación. Oso, eres un héroe. Gracias. ¡Excelente! ¡Qué suerte! De hecho, por tu valentía, quisiéramos distinguirte con esto, una insignia de bombero honorario. Que sea un recordatorio constante de que quien apaga los incendios aquí eres tú y solo tú. ¡Wow! ¿Yo y solo yo? ¡Sí! ¡Gracias, bomberos! Y prometo prevenir incendios mientras esté vivo. ¡Sí! Escuchen una ronda de hamburguesas por mi cuenta. ¡Guau! Wow, siento que al fin escuché mi llamado, ¿saben? ¿En qué más les ayudo? ¿Manejando el camión? Nada de eso, pero si hay algo con lo que puedes ayudarnos, Pardo. ¿Qué tal, niños? Soy Pardo el Oso y vengo a darles un mensaje especial de su departamento de bomberos local. Dan, me siento muy cansada después de esa larga caminata. Ajá. Igual yo. Vamos a descansar. Yo me encargo del fuego. ¡Ay, no! ¡Una chispa! Hola, niño. Parece que necesitan aprender cómo apagar una fogata. ¡Es Pardo el Oso! ¡Así es! Apagar una fogata es sencillo. ¡Uy! Primero un poco de agua. ¡Uy! Ahora tomen su pala y mezclen muy bien todo. Y ahora, echen más agua. ¡Eso es todo lo que hay que hacer! ¡Guau! ¡No teníamos idea! Bueno, ahora ya lo saben. Y siempre recuerden mi pegajosa frase, los incendios solo pueden ser detenidos o apagados por una o varias personas como tú. Bien, estuvo genial, ¿no, chicos? ¡Sí, sí! ¿Te ves bien? Hasta me dejaron los pantalones. Te quedan... bien, creo. Polar orgulloso, comillas. Ah, gracias, chicos. ¡Qué bueno que me apoyen tanto en mi gran misión de apagar literalmente todo! Es genial, Pardo. ¿No quieres ir a almorzar? No seas tonto, Panda. Debo cuidar que en el bosque no haya incendios. Sé que estás allá afuera. Bueno, miren mi insignia. Es de plástico. Dice oficial de bomberos. Ese soy yo, un oficial honorario con pantalones. Bien, diviértete. Iremos a almorzar. Polar solo quiere irse. Esto es raro. ¡Nos veremos! ¡Llamen si hay un incendio! ¡No tienes teléfono! Ah, sí. Bueno, no importa. ¡Hora de patrullar! ¡Hora de patrullar! ¡Hora de patrullar! ¡Hora de patrullar!